Mi nombre es Juan Cariñanco, oriundo de Calbuco y soy carpintero de Ribera. Me dedico a construir embarcaciones de pesca artesanal y también he construido réplicas históricas de los barcos de Magallanes, el Beagle y la goleta Ancud. Bueno, yo aprendí con mi papá. Siendo un niño, cuando tenía 6 años ya andaba trabajando con él afuera. Me llamo José Tacul. Carpintero Rivera, tengo 57 años, nacido en Chiloé. Yo vine por mi abuelo, mi papá que me creció. Siempre dije papá que fue como mi papá que me creció mi abuelo. Vine a los 9 años yo, detrás de él, y él se dedicó a construir embarcaciones porque él era muy navegante en la isla de Chiloé. Y de ahí partió construyendo embarcaciones acá en la zona y mirando y entrusiando y fue aprendiendo el oficio de carpintería ribera, el legado de construir embarcaciones artesanales. Soy Víctor Vargas, tengo 56 años y trabajo en Carpintería de Rivera. Yo fui a Puerto Edén a trabajar en un aserradero bien pequeño, con un amigo que él era carpintero Rivera. Y ahí lo vi trabajar a él como 3 años. Y también le ayudé a hacer algunas cosas, pero muy pocas cosas. Y después cuando yo me quedé solo, empecé a trabajar como carpintero de ribera, a hacer mis primeros trabajos, cambiar alguna tabla, algún pedazo de tabla y así. Fui agarrando confianza hasta que logré hacer un bote no, no tan pequeño, un bote como de 8 metros, que ya lo hice solo. Yo aprendí de niño, fui muy entusiasmado a hacer esas maquetitas chicas. Después empecé con las más grandecitas, que ya no lo hice de maqueta maciza, sino que lo hice encuadernada como embarcación grande, entablada, con todo, veleras, con vela. Todo tal como una embarcación grande. Así fui aprendiendo y siempre le tuve esa inteligencia y ganas de seguir adelante con la profesión. Es la roba, es un palo que va adelante, el primer palo que va adelante. Ese se conecta con uno de estos grandes, ¿ves? Este palo largo está hasta allá, tiene como 10 metros. Ya, y cuando se conecta esto, se pone un palo de estos, de este más chico,
este se coloca encima, encima donde está empalmado. Este palo. Y va así. Y de ahí redondea acá abajo. Ahí. Ahí. Y aquí lleva el empalme, que sería para que se conecte con la roda, con la quilla, creo que sí. Y aquí iría la quilla. Ese palo corta ahí, ya. Y aquí va la sobre roda, que sería el otro palo más chico, que va ahí. Ahí. ¿Cómo se llama eso? ¿Sobre roda? Sobre roda, o albitana de proa. Este es roa, este es albitana de proa, o sobre roa, y este es la quilla. Y aquí va el coaste, acá atrás, que es un palo así. Y redondeado acá, ¿eh? Así. Y ahí. Bueno, los 35 años yo ya he construido hasta ahora, en este momento ya 98 embarcaciones tengo construidas. Aparte de botes auxiliares, botes abiertos que se construían antes. Y reparaciones muy pocas, sí, reparaciones muy pocas lo que al oficio mío hago yo. Bueno, yo tengo un hijo varón, le trataba de enseñar y no quiere aprender el oficio de la carpintería Rivera. Él se dedicó a construcciones de casa. Y bueno, por la parte de la familia de mi abuelo, hay dos nietos que están construyendo embarcaciones igual en esta zona. Son primos míos. Y ellos son el legado que estamos trabajando acá en esta región de Magallanes. No sé, no le podría yo decir cuándo, pero esto se va a terminar. Porque las mismas autoridades hoy día nos están cerrando las puertas. Así que es muy posible que esto en unos 5 o 6 años más ya no se trabaje o ya no se haga una lancha, sino que se cambie alguna tabla, algún pedazo de parche por ahí y ya no se haga más una lancha. Porque no va a haber a dónde conseguir el material. El material que es el material grueso. Porque la tabla, las cuadenas, todas esas cosas uno lo puede conseguir aquí en los aserraderos. Porque hay aserraderos autorizados que venden madera. Pero los otros palos que son importantes, los palos que son con vuelta, que son chuecos, no se pueden conseguir en los aserraderos. Si hay alguien que quiera aprender o hay niños que se interesen en aprender, yo creo que en el futuro seguiría. Pero si no hacemos algo para que se mantenga, se va a perder, porque hay que llevarlo en la sangre, entonces no podemos hacer. Nosotros como carpinteros de Rivera nos gustaría mucho enseñar, pero una que se dediquen y alguien se interese, pues. Los niños por lo menos que tengan entusiasmo en aprender. Si no hay entusiasmo, uno no saca nada como carpintero de Rivera estar enseñando, pues, sino si enseñamos, entonces pasa un mes, pasa 2 meses y los chicos vuelven a otras cosas, no sacamos nada. Esa, la carpintería de Rivera, era antes, no era como ahora. En primer lugar, porque las herramientas que usamos ahora no lo teníamos. Todo a pulso, a cepillar la madera. Apretar una tabla contra un bote con una leva, ya no habían sargento, no habían nada de eso. Así como esos sargentos que tengo ahí tengo uno, ahí tengo otro sargento, bueno, yo con eso apreto la madera ahora. Pero antes no había de eso. Ahora está más fácil la carpintería de Rivera, porque hay muchas herramientas que las que quiera comprar lo tienen. Y así fui.